La clase de hoy día la va a dictar el profesor Isaac Díaz. Él es ingeniero civil químico y tiene un doctorado en ingeniería química y es profesor de la carrera. Así es que lo dejé invitado porque el tema de la clase de hoy lo apasiona. Y nada, aparte quiero que lo conozcan para que empiecen a también conocer los profesores que van a tener en la carrera. Así es que no sé si me faltó decir algo. No, todo bien. Así que los dejo con el profesor Isaac. Ya, muchas gracias, profesora Gabriela. Bueno, un gusto conocerlos, conocerlas. Qué bueno que hayan optado por la universidad. La universidad está cada vez contratando más profesionales con grado doctorado. Tenemos hartos temas de investigación, hartas áreas de desarrollo en las cuales ustedes se pueden desarrollar más adelante cuando digamos corresponda, cuando ya pasen su formación básica. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el tema de la industria química y cómo la industria química aporta el desarrollo de los países, el desarrollo de las naciones, el desarrollo económico más precisamente. Ya, así que vamos a partir con la clase que tenía programada la profesora y luego vamos a darle otro enfoque a la clase. Ya, así que igual son hartos temas por tratar. En cualquier momento ustedes pueden interrumpirme y consultar si es que algo les quedó una duda o algo les interesa que profundicemos más. Ya, porque luego de la primera parte introductoria que vamos a ver, vamos a darle un enfoque un poco más macroeconómico a la clase. Ya. Así que voy a compartir la PPT que preparó la profesora. Vamos a dar una breve introducción y luego partimos con lo que tengo preparado para la clase. Bien, ahí me avisan si se ve lo que voy a compartir. Ya, ahí está compartido el PPT. ¿Se ve bien? Yo todavía no lo puedo ver. Ahí sí. Esperamos un poquito. Perfecto. Ahora sí. Ahí sí. Ya, muchas gracias. Vamos a colocarlo en pantalla completa. Bien, entonces lo primero que vamos a ver durante esta clase es la importancia económica de la industria química, impacto de la ciencia y tecnología en el desarrollo de la industria química. ¿Ya? Los temas específicos que vamos a ver es la importancia económica de la industria química, los productos químicos como base de la industria y la clasificación de esto, ya en primario, secundario, terciario. ¿Cuál es la tendencia de la industria química? La industria química particularmente en Chile. Los factores de importancia en el desarrollo de un proceso químico y las perspectivas de futuro. Bueno, como dice ahí, la industria química es clave, y esto es de vital importancia saberlo, de que es clave en cualquier país desarrollado, ¿ya? Los países alcanzan su desarrollo cuando tienen industrialización, ¿ya? O cuando son industrializados. Entonces nosotros podemos analizar varias naciones alrededor del mundo. Y siempre se van a dar cuenta de que los países más desarrollados son aquellos que han desarrollado bien su área industrial. Ya no se concibe el desarrollo de una nación o de un país si éste no está industrializado. ¿Ya? Como dice ahí, convirtiendo un número relativamente reducido de materias primas, que son básicas y son la base que entra a un proceso como petróleo, gas natural, aire, agua, metales, minerales, en una gran variedad de productos, ya de los que aproximadamente el 26% se transfieren como intermediarios para fabricar otros productos químicos utilizados en otros procesos o para el consumo. Ya entonces al final, en palabras bien simples, bien resumidas, nosotros tomamos materias primas que son muy básicas, las introducimos en un proceso que es un convertidor, en el fondo, y obtenemos algo distinto, ¿ya? La industria química básica, en el fondo, lo que hace es tomar primas, materias primas que son muy primitivas y las transforma en otros productos químicos que son la base de otras industrias, ¿ya? Entonces, ahí radica justamente la importancia de la industria química porque es la base de todos los otros tipos de industria, ya no solamente del rubro químico, sino que de todos los otros rubros. Entonces, la industria química es fundamental y es la base del desarrollo de las naciones, ya el desarrollo económico de las naciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto que es un alqueno, ¿no es cierto? Según lo que podrán recordar de enseñanza media, que es el etileno, ya, o eteno.
Y el etileno, nosotros lo podemos usar, es una materia prima básica, proviene de la destilación fraccionada del petróleo, ¿no es cierto? Y la podemos usar para distintas cosas. Por ejemplo, el etileno, con él se puede fabricar acetaldehído, disolventes y fármacos. ¿Ya? Entonces, el etileno, la industria del etileno, que proviene directamente de la empresa de las refinadoras de petróleo, ¿no es cierto? Podemos usarlo directamente para fabricar otros productos químicos como los que aparecen ahí. Ya como también podemos utilizarlo en la industria de los polímeros del plástico para fabricar polietileno, que el polietileno es un producto muy versátil y que se ocupa en muchas aplicaciones, ya desde el envasado hasta producir envases mucho más sofisticados, ¿ya? Como dice ahí, para plásticos, para empaques, para tuberías, ya que tengan una resistencia mecánica importante, y para construcción también se puede ocupar el polietileno, ¿ya? Como producto aislante, ¿ya? Para la construcción. Por otro lado, tenemos el óxido de etileno, también un químico, con el cual podemos ocupar producir etilenglicol. El etilenglicol es una sustancia que se conoce como anticongelante, ya se usa mucho en los autos, pero el etilenglicol también es una sustancia que, debido a sus propiedades físico-químicas, se usa como un buen transportador de energía, ¿ya? En intercambiadores de calor me estoy refiriendo, que más adelante van a ver con la profesora qué es un intercambiador de calor, ¿ya? Y también podemos fabricar cloruro de etileno, que en el fondo es un aditivo para gasolina. ¿Ya? Entonces se dan cuenta de que en base a un producto químico muy básico como el etileno podemos alimentar distintos tipos de industria química, ¿ya? Y producir productos mucho más sofisticados o con otra utilidad a diferencia de la inicial. Ya el etileno por sí solo no tiene mucha utilidad, se podría usar como combustible, pero la verdad no es muy útil como combustible, pero sin embargo lo puedo usar para alimentar otros procesos y otras industrias químicas, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros lo que tenemos es un proceso muy grande, ¿ya? Y fíjense que la entrada son minerales, ¿ya? Que son materiales inorgánicos. Por otro lado, al proceso debe entrar petróleo y gas porque son los que alimentan de energía una planta, ¿ya? Y si vemos en grande, de manera bien macro este proceso, tenemos entradas y tenemos salidas. Las entradas son minerales, calor, aire, agua y también combustible. Y como producto final podemos mandar este producto intermedio a otras industrias, a consumidores, ya sea un producto final y también para exportaciones. Este es el típico diagrama de bloques de la industria minera, ¿ya? En el cual entra, por ejemplo, un mineral de cobre como la calcopirita y lo hacemos pasar por diversas etapas, diversos procesos, hasta obtener el producto estrella de Codelco, que son los cátodos de cobre, ¿ya? Una placa de cobre de muy alta pureza y que por lo general se lo vendemos a China, ¿ya? Entonces, fíjense que esta es la lógica de la industria química. Entra un producto que es mineral, que en este caso es roca, es tierra, nada más que eso. Si yo vendo o le vendo a ustedes un pedazo de roca de calcopirita o un poco de tierra, ustedes me lo van a comprar, no sé, a 1.000 pesos, por decir algo. Porque es bonita y porque en realidad no tiene ninguna otra utilidad. Pero la industria química, ¿qué es lo que hace? Toma este mineral, le agrega petróleo, agua, energía, calor, aire, etc. Y lo transforma en otra cosa final, ¿ya? O en una cosa intermedia que va a usar otra industria. A eso se le llama valor agregado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver justamente en más detalle después. Que en el fondo la industria química lo que hace es agregar valor o subir el valor inicial que tenía la materia prima. Esa roca de calcopirita o ese trozo de tierra no tiene un valor económico muy alto. Sin embargo, si yo lo introduzco en proceso, yo tengo un producto, ese producto tiene otro valor mucho más incrementado, en un 300, 400% más, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque ya no solamente es la roca que podría usarse para adornar algo, sino que es algo que va a tener utilidad, ¿ya? Entonces, finalmente, nosotros, los compradores, somos los que le ponemos el valor. Esto está justamente controlado por el mercado, ¿ya? Por la oferta y la demanda. Y finalmente, el valor inicial que tenía ese mineral se incrementa muchas veces más debido a que el proceso le incrementa ese valor, ¿ya? Y eso tiene una importancia vital. La industria química es la que genera riqueza y en realidad la industria en general, ¿ya? Porque tomamos algo que tenía poco valor,
y le incrementamos su valor y le agregamos valor agregado y ahora tenemos algo que tiene utilidad o que va a ser usado para algo que va a tener otra utilidad, como un producto intermedio para alimentar otra industria, ¿ya? La actividad de la industria química es el procesamiento de materias primas, ¿no es cierto? Entra algo muy rústico, muy básico, y fabricamos diversos productos que tienen otro valor al final, ¿ya? Por eso tenemos un proceso que tiene flujos de entrada, que son todas las entradas que ustedes vieron acá, y tenemos flujos de salida, que por lo general son productos o desechos, también llamados subproductos del proceso, ¿ya? La cantidad y variedad de productos obtenidos en la industria química ha aumentado considerablemente a medida que la sociedad se ha desarrollado. ¿Y por qué esto? Porque los seres humanos necesitan cada vez suplir más necesidades, ¿ya? Y es por eso que la industria química ha tenido que satisfacer esas necesidades y se ha producido un aumento en la demanda de productos químicos, ¿ya? Querámoslo o no, la demanda de productos químicos es cada vez mayor, porque cada vez se tienen que satisfacer nuevas necesidades. Como por ejemplo, los materiales para fabricar, por ejemplo, smartphones, ¿ya? Cada vez la demanda de tecnología es más alta y la industria química tiene que suplir esa necesidad. Por otro lado, cada vez necesitamos nuevas medicinas, por ejemplo, las vacunas, o nuevos medicamentos, y la industria química tiene que suplir esa necesidad. Ya por eso, a medida que el mundo va creciendo económicamente, que la población humana va creciendo, la demanda por productos químicos cada vez aumenta más, ¿ya? Algunos productos son obtenidos a partir de procesamientos simples, mientras que otros requieren múltiples etapas de procesamiento de carácter más complejo antes de ser útiles para el consumidor. Eso se refiere a que hay procesos que tienen pocas etapas, mientras que otros necesitan variadas etapas, y después van a ver con la profesora de que algunas de estas etapas las denominamos operaciones unitarias, ¿ya? Y que son fundamentales para poder transformar un proceso en un producto final, ¿ya? En cuanto a productos químicos, vamos a poder clasificarlos en tres categorías bastante generales, que son los básicos, los intermedios y los finales. Productos químicos básicos se denomina a productos químicos que sirven como materias primas para otros procesos industriales, pero finalmente la industria química básica es la que se dedica a la fabricación y a la purificación de estos, ¿ya? Son usados para la fabricación de otros productos más elaborados, como dice ahí, como reactivos para otros procesos. Se pueden obtener en grandes cantidades y a un bajo costo. Se obtienen a partir de materias primas naturales como aire, agua, petróleo, carbón, rocas, etc. Algunos procesos, algunos ejemplos, perdón, tenemos los ácidos y las bases. Hay empresas que venden ácido, venden bases, y ese es su giro, ¿ya? Y uno dirá, ¿para qué sirven? Para alimentar justamente otros procesos químicos que necesitan o requieren ácido o bases como reactivo, o bien para como medio de reacción. Ya hay reacciones químicas que ocurren en medio básico o en medio ácido. También tenemos sales, ¿ya? Sales como nitrato de potasio, ¿ya? O nitrato de amonio, una de las sales que se usa para explosivos, ¿ya? Muy usado en minería. Muchos alcoholes que sirven como solvente o como agentes de extracción en otros procesos, y solvente en general, ¿ya? Entonces, todos estos productos muy básicos, químicos, que uno ve en el laboratorio, una industria los produce, ya no vienen de la naturaleza así, y esa es la industria química básica, ya la primaria, la más básica, ¿ya? Después tenemos productos químicos intermedios, que la relación que tienen con los anteriores es que nosotros necesitamos los más básicos para producir estos productos químicos intermedios. Ya hay algunos productos químicos intermedios que tenemos son el fenol, ya que es el hidróxido de benceno, o el cloruro de vinilo, que el cloruro de vinilo es un polvo, ya que se usa como base para la fabricación de cloruro de polivinilo, ya que es el PVC, que son esas tuberías celestes que uno ve ahí, ¿ya? Los productos químicos, antes de pasar a productos finales, deben someterse a transformaciones que generan productos intermedios. Fíjense que dice que no son útiles para el consumo directo. Es un poco discutible en el caso del PVC, pero consumo directo se refiere al consumidor final. Por ejemplo, uno usa PVC porque
es una necesidad de la construcción, pero el producto final es una casa. Ya a eso se refiere con que no son útiles para el consumo directo, que el usuario final no les sirve, ¿ya? Sino que tienen otra aplicación. Son utilizados para la fabricación de productos finales, ¿ya? Y ahí hay justamente algunos ejemplos. Y finalmente, los productos químicos finales, la industria química de productos químicos finales reúne las características físicas y químicas para su uso. El usuario final ya puede usarlos y se fabrican en cantidades menores que los compuestos intermedios, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aromas, como cuando uno quiere fabricar velas o quiere fabricar jabones y uno va a una tienda a comprar aromas. Por lo general los aceites esenciales vienen en estado líquido. Tenemos la industria de los colorantes y tenemos algunos productos, como ejemplo, productos tensoactivos, que son los detergentes, ¿ya? Los detergentes, nosotros como usuario final podemos usar detergentes, los usamos en la casa, ¿ya? Tensoactivos se llaman porque tienen la capacidad de cambiar la tensión superficial del agua, ¿ya? Pero en el fondo, la mayoría de los tensoactivos, no todos, pero la mayoría, son los detergentes, ¿ya? Vamos a ver entonces la tendencia de la industria química. Y la industria química es vital para la economía de cualquier país, como le había mencionado anteriormente. El desarrollo económico de un país se basa en la industria química que posea este país, o qué tan industrializado esté el país. Y Estados Unidos produce el 1,9% del PIB, es la primera industria exportadora, representa el 10% de todos los sectores manufactureros y es el mayor sector en términos de valor añadido, de valor agregado, ¿ya? Estados Unidos todavía sigue siendo el que produce un mayor o que tiene una mayor cantidad, un PIB, un Producto Interno Bruto, que lo vamos a explicar después qué significa, que es más alto. Ya el Producto Interno Bruto, en palabras simples, es un indicador de riqueza de los países, que también está en una economía, que tan sana está. Hay otros indicadores, pero el PIB es uno de los más importantes. Como les decía, Estados Unidos es uno de los países que tiene un PIB más alto, el más alto del mundo, y que también es líder en exportaciones, ¿ya? Pero sin embargo, esa tendencia está cambiando y se espera que de 5 a 10 años ya Estados Unidos sea desplazado como el país que tiene un mayor PIB y que es líder en exportaciones, ¿ya? El que se espera que lo reemplace justamente es China, ¿ya? Y de ahí viene el tema de la guerra económica que llevamos acarreándose por lo menos unos 3 años, ya que vamos a hablar de eso también después. La Unión Europea representa el 10% del valor añadido bruto, ya del valor agregado de toda la industria, y se sitúa por detrás del sector de la alimentación, bebidas y tabaco, ¿ya? Acá lo que se está haciendo justamente es segmentar la industria química de otros tipos de industria que también están vinculados con la ingeniería química, ¿ya? O sea, solamente se está refiriendo a qué porcentaje del PIB en Estados Unidos y en la Unión Europea representa aquella industria que solo genera productos químicos, ya sean primarios, secundarios o terciarios, ¿ya? Entonces se pueden dar cuenta de que del total de servicios de cualquier otro sector económico importante de la economía, la industria química representa una gran parte del sector económico, ¿ya? Y su contribución al PIB también es muy alta, considerando todos los otros sectores económicos que también están en la industria, ¿ya? Están presentes en la industria. La producción de la industria química en Chile prácticamente se ha cuadruplicado en las últimas décadas debido al aumento de la demanda de productos químicos en Chile, y este sector se compone de aproximadamente 150 empresas que producen 350 sustancias pertenecientes a la agrupación 351 de la Clasificación Industrial Estándar Internacional de las Naciones Unidas, ¿ya? Esa clasificación justamente se refiere a la industria química net, que produce puramente productos químicos, ¿ya? Lo que hemos estado hablando desde un inicio, ¿ya? Entonces, en el mercado chileno, como dice ahí, se compone aproximadamente 150 empresas que producen 350 sustancias químicas, ¿ya? En el año 2010, esta industria generó 2.500 millones de dólares en exportaciones. Es decir, Chile además está supliendo
una demanda de productos químicos que otros países no pueden satisfacer internamente, ¿ya? Cuando uno exporta es porque afuera hay posibilidades de ganar dinero, ¿ya? Porque otros países requieren sustancias químicas y justamente una de las estrategias por las cuales Chile ha podido ir aumentando su PIB, o Producto Interno Bruto, o su riqueza, en palabras simples, es exportando materias primas o sustancias químicas a países que lo requieren, a países que no tienen una industria química muy desarrollada, ¿ya? Y eso, las exportaciones de productos químicos representa más del 5% de las exportaciones del país, lo cual es una cifra muy alta considerando todos los sectores económicos que tiene nuestro país, ¿ya? Las principales exportaciones son sustancias inorgánicas como nitratos, como carbonatos de litio, como yodo y cloruro de sodio. ¿Ya? Una cosa bien importante es que el carbonato de litio se usaba hace poco como fertilizante, ¿ya? Pero sin embargo, actualmente se ha clasificado como un recurso estratégico de la economía chilena debido al auge de las baterías de litio, ¿ya? Y por eso justamente lo que se busca es estatizar el litio, porque está en manos de la empresa SQM, ¿ya? Pero como les decía, por lo general esta materia prima se usaba como fertilizante, esa era una de sus utilidades, ¿ya? Entre otras cosas. Pero ahora actualmente se le puede dar el uso para fabricar litio metálico para baterías de litio, ¿ya? Otras exportaciones son el yodo, está muy ligado con la industria de la sal, y el cloruro de sodio, además de compuestos orgánicos como el metanol, que el metanol es una materia prima que genera muchos otros productos químicos, ¿ya? Y otros derivados. Tenemos, según el grado de exportación o a qué mercado se dedican, siempre que yo hable de mercado, fíjense de que es alguien que vende y alguien que compra, oferentes y gente que quiere comprar, ¿ya? Es decir, gente que ofrece un producto y gente que compra. Eso es el mercado, ¿ya? Por eso los indicadores del mercado siempre son la oferta y la demanda. Si analizamos el mercado, es decir, el mercado mundial, el mercado de las exportaciones, Codelco es una empresa que la podemos clasificar como empresa de escala mundial, una empresa que la mayoría de lo que produce lo exporta, ¿ya? Y por eso también a su vez se dice de que el cobre es el sueldo de Chile, porque la mayor cantidad del PIB que produce Chile lo produce debido a esta empresa de productos químicos, ¿ya? Y el cobre sirve a su vez para reformas sociales, para todos los programas de gobierno que existen, ¿ya? Y para todo el gasto público que se requiere que haga Chile. En este tiempo de pandemia, el gasto público ha tenido que aumentar casi un 30, un 40% debido a los bonos y todo lo que se ha tenido que hacer para poder aplacar la crisis, ¿ya? Tenemos otro rubro que son empresas que están orientadas al mercado externo, pero no significa que no quede producto en el mercado interno, ¿ya? Y una de ellas es Molimet, una empresa que se dedica a la venta de molibdeno. Ya, el molibdeno es un metal con propiedades eléctricas muy importantes, pero el molibdeno tiene otra propiedad muy importante. Puede endurecer el acero, y la industria del acero es una de las industrias que tiene mayor demanda mundial y local. Todo lo que ustedes vean de ingeniería se construye con acero, ya sean las plantas químicas, los edificios, toda la estructura de los edificios que ustedes ven es acero. Toda la construcción se basa en el acero, ¿ya? Y el molibdeno justamente es una materia prima que se vende y que también se exporta debido a que el acero la requiere, ya la requiere para producir un acero de mejor calidad. Y también tenemos empresas orientadas al mercado interno como SQM, pero ojo con SQM. SQM es una empresa que está desarrollando investigación para poder exportar el litio para fabricación de baterías de litio. Entonces, si viene una empresa de productos químicos que todavía está muy enfocada en el mercado local, en algún momento va a empezar a exportar. Ya, para no ir tan rápido, ¿alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿O algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda que les haya quedado?
Ya, si no Yo hay tengo duda, una pregunta. entonces, dígame. Sí, dígame nomás. Ok, entonces, por ejemplo, lo que usted dijo, como Estados Unidos es el de mayor que tiene como número uno en cuanto al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Y usted dijo Correcto, después sí. de que China iba como suplantarlo, se podría decir, como iba a ganarle por con la cantidad de exportaciones que estaba haciendo. Eso va variando de acuerdo con la cantidad de como de personas o de habitantes por el país, ¿cierto? Por eso va aumentando más y van empezando a hacer con más productos y va variando por la economía y por los procesos que hacen en la química, ¿cierto? Como por ahí o no. Claro, la química tiene, como les decía, tiene un rol fundamental en el desarrollo de los países y en el aumento del Producto Interno Bruto, ¿ya? Lo que usted menciona es bastante importante porque nosotros tenemos el Producto Interno Bruto, PIB, que me indica que también está el país, ¿ya? Pero tenemos un Producto Interno Bruto que es por habitante, ¿ya? Y en ese caso, nosotros tenemos un lo que se llama un ingreso per cápita, ya que es dividido la cantidad de habitantes. Entonces, una nación, un país, puede estar muy bien en cuanto a a Producto Interno Bruto porque produce mucho, pero sin embargo tiene tantos habitantes que este beneficio se diluye. Y ese es el caso de China, justamente. Ya China tiene una cantidad de millones de habitantes, tiene muchos millones de habitantes, y justamente el producto... El ingreso per cápita por persona, ya que el Producto Interno Bruto dividido de la cantidad de personas es mucho menor que Estados Unidos. Ya Estados Unidos sigue teniendo un estándar de vida mejor, ¿ya? Sin embargo, claro, debido a que si la industria crece, es porque la demanda por los productos que está produciendo la industria aumenta, ¿ya? Entonces, justamente, el hecho de que Estados Unidos, de que China esté ganándole en exportación a Estados Unidos por varias razones, ¿ya? Que lo vamos a mencionar en la continuación de de esta presentación, ¿ya? Pero una de las razones es que se han creado muchos tratados de libre comercio con China, entonces China pone menos restricciones para mandar sus productos afuera. Lo otro es que los productos chinos son más baratos. El producto chino siempre va a ser más barato y no hay manera de competir con lo barato que es el producto chino, ¿ya? El producto chino es barato por varias razones. Una de las razones es por algo que van a ver ustedes en ingeniería química que se llama economía de escalas. A medida que yo tengo procesos cada vez más grandes y que pueden producir más, yo abarato costos de producción, ¿ya? Y si yo envío, por ejemplo, un barco con una caja con un producto, el envío sale caro, pero si yo en un barco envío cientos y miles de productos, el envío sale barato, ¿ya? Entonces a eso se refiere la economía de escala. China, como tiene una industria gigantesca, ¿ya? Y tiene industria en todas sus regiones, en todo su país, la mayoría de las personas se dedican a la industria, puede abaratar estos costos. Y la otra razón por la cual China vende barato y por lo cual los países prefieren comprarla a China es debido a que China ahorra en capital humano. ¿Y eso qué se refiere básicamente? Paga sueldos miserables, ¿ya? Esas son las dos razones por las cuales, por ejemplo, Estados Unidos o cualquier economía no puede competir con China. No pueden, ¿ya? Debido a que, digamos, esas son las razones principales por las cuales no se puede competir en China. Ese modelo de desarrollo que está usando China lo está usando la India. Y la India es el otro país que nos va a superar económicamente de aquí a 10 o 20 años más. Los dos van a ser potencias mundiales en cuanto a producción, y la idea es que una vez que el PIB crece y que no todos nos esforzamos y vamos en el mismo camino de la industrialización para producir y generar riqueza, luego viene el desarrollo, ¿ya? Va tomado de la mano. Entonces esa es la idea o es como el modelo de desarrollo que tienen estas naciones, como primero ganar y después distribuir la riqueza, ¿ya? No sé si logro responder la duda, pero esa es una de las razones por las cuales China va a superar económicamente en exportaciones y en Producto Interno Bruto a Estados Unidos. Ya, voy a ver el chat, parece que hay. Ya, sigamos entonces.
Vamos a ver entonces los factores de importancia en el desarrollo de un proceso químico. El objetivo final de un producto es que el producto sea rentable. ¿Ya? Estas empresas se pueden categorizar según su participación en el mercado. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es energía y servicios auxiliares, que un proceso lo va a necesitar. Un proceso no se puede realizar si no tenemos energía y servicios auxiliares. ¿Ya? Por otro lado, tenemos los aspectos sociopolíticos. Los procesos industriales siempre, nosotros para poder generar un proceso o un proyecto, siempre vamos a tener aspectos sociopolíticos que debemos respetar, ¿ya? La comunicación con las comunidades siempre es muy importante, sobre todo cuando se va a levantar un proyecto nuevo, por el hecho de que hemos tenido muchos ejemplos en los cuales las comunidades han votado proyectos energéticos, proyectos industriales, ¿ya? Por otro lado, tenemos los aspectos económicos, ¿ya? Todo esto para el diseño de un proceso químico. Las materias primas, ¿no es cierto?, son lo principal que va a requerir un proceso, y el proceso toma estas materias primas y lo convierte finalmente en un producto. Y ahí este producto satisface un mercado de consumidores. Ahora el proceso químico, para que el proceso sea rentable, es decir, para que nosotros tomemos la materia prima y logremos vender un producto a un precio módico, pero que a la vez sustente nuestro proceso, es decir, que el proceso logre sustentarse económicamente, significa que tengamos los recursos suficientes para que nuestro proceso perdure en el tiempo, es decir, la empresa no quiebre, y lo otro, que pueda pagar sueldos, y hay que pueda tener también ahorro en el caso de contingencia, ¿ya? Un proceso tiene que tener todos esos aspectos para que el proceso sea sustentable y para que pueda perdurar en el tiempo, ¿ya? Un proceso está sometido, sí, a todos estos factores externos, ya los aspectos sociopolíticos, regulaciones ambientales, ya tenemos que cumplir las regulaciones ambientales, y lo otro, la disponibilidad de tecnología. Una de las limitaciones por las cuales Chile de repente tiene mucho traspié en la implementación de un proceso es la tecnología disponible. Si bien la creación de nueva tecnología se ha ido fomentando en los últimos tiempos, debemos asumir de que Chile no es un país que produce tecnología, ¿ya? La tecnología por lo general se genera en Europa, Alemania, un generador de tecnología, Japón es un generador de tecnología, y a su vez fíjense en algo, de que si China, si viene un país industrializado, China no es un generador de tecnología, ¿ya? China toma la tecnología para crear nuevos productos. Entonces, justamente, todos estos aspectos externos son los que uno debe considerar al momento de crear un proyecto o de poder poner en marcha un proceso, debido a que no solamente el proceso cumple su función de crear materias primas, productos y generar riqueza, sino de que está afectado por muchos otros factores externos, incluso la disponibilidad y costo de materias primas. Entre los principales factores que determinarán el progreso de la industria química están, como dice ahí, el aumento de la globalización de los mercados. Estamos en un mundo que es cada vez más globalizado. Las demandas de la sociedad en materias primas, en materias, perdón, de medio ambiente. Como les decía, hay que siempre estar en contacto con las comunidades. Cuando se instala un proyecto, hay que tener conversaciones con las comunidades y hay que darles la tranquilidad de que su entorno no se va a ver afectado. Ya es como lo que pasa un poco con Enami en la quinta región y con Enapa. Al final siempre están echándose la culpa uno tras otro de quién fue el que contaminó y finalmente la gente empezó a sentir molestias de salud. ¿Ya? Eso es fundamental en estos tiempos. Anteriormente no, porque no se buscaba mucho la opinión de las comunidades, pero cada vez más importante. ¿Por qué es importante? Porque actualmente las comunidades ejercen una presión tal que pueden votarte un proyecto. Ya, y eso ha pasado en Chile. Ya el proyecto mismo de Pascualama, que era una minera de Barrick que iba a generar oro y que iba a dejar impuestos en Chile, finalmente no le dieron la certificación medioambiental y es un proyecto que se tuvo que ir. Y ahora Chile sí está enfrentando una demanda muy grande porque Barrick alcanzó a construir toda su planta de obtención de oro. Y eso quedó tirado.
solamente queda desmantelarlo, ¿ya? Entonces, finalmente, las comunidades ahora ejercen una presión que antes no pasaba, ¿ya? Pero ahora sí se les toma en cuenta, hacen mucho ruido, y hay que tomarlo en cuenta cuando un proyecto se quiere implementar, ¿ya? También tenemos el tema de las demandas de los mercados financieros para aumentar rentabilidad y productividad del capital, mayores expectativas de parte del consumidor, consumidores cada vez más exigentes, que por el mismo precio quieren que un producto tenga mayores características, mayores prestaciones. Tenemos también cambios en los requerimientos de la fuerza de trabajo. ¿A qué se refiere eso? Trabajadores que cada vez quieren hacer cumplir y hacer valer más sus derechos, ¿ya? Y tenemos también los avances tecnológicos en materias como la electrónica, informática y tecnología de los materiales. Sin embargo, las previsiones del futuro pueden verse afectadas por la evolución de la crisis internacional surgida como consecuencia de los atentados terroristas, guerra, etc. Eso es algo que siempre se ve, ¿ya? Los mercados siempre se desestabilizan. Y digamos, la sustentabilidad financiera o qué tan fuerte es una empresa siempre se va a ver afectada por sucesos que ocurren afuera, sucesos internacionales. Ya por eso vamos a hablar del tema que les tengo preparado ahora. ¿Ya? Y creo que esta era la última diapositiva. Sí, la última. ¿Ya? ¿Algunas consultas? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que quieran consultar antes que partamos en la segunda parte? Pueden escribir al chat también. Ya, si no hay consulta, entonces voy a proyectar la otra presentación. Ya, ¿pueden ver bien la presentación? Sí, profe, se ve bien. Ya, muchas gracias. Ya, entonces, hablamos de varios temas anteriormente. Quizás fue un poquito rápido, pero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿ya? Hablamos de la industria química y su importancia en el desarrollo de los países. ¿Ya? La industria química tiene una incidencia fundamental en el crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el indicador de riqueza que tienen los países. ¿Por qué? ¿Cómo genera la industria química su riqueza? Tomando materias primas, que en el fondo valen muy poco, y a través de los procesos que tienen etapas químicas, físicas, nosotros lo transformamos en algo que va a tener más valor. O que la misma gente le va a dar un valor superior, ¿ya? Esa es la forma o ese es el mecanismo a través del cual la industria química y la industria en general aumenta el valor de algo. Y a ese valor que se aumenta se le conoce como valor agregado, ¿ya? O sumar valor. Por ejemplo, ¿ahí qué tenemos? Tenemos troncos, aplicamos un proceso o una planta. A toda la actividad que es industrial o de fábrica se le conoce como actividad fabril. Y finalmente obtenemos como producto esos cuadernos o esas agendas que ven ahí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un kilo de madera, ¿cuánto va a valer? 1.000 pesos. Pero sin embargo, de ese kilo de madera, yo puedo obtener 10 agendas. Y cada una va a valer 4.000 pesos. Crea riqueza. ¿Ya? O sea, en el fondo ese es el objetivo de la industria química y de la industria en general. Aumentar la riqueza. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de historia de cómo empezó todo el tema de la industria, de la industrialización de los países. Y para eso tenemos que recordar un poco qué fue la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, la mayoría de los productos se fabricaba de manera artesanal o por mano.
¿Ya? Cuando yo tomo algo, por ejemplo, greda, y la fabrico a mano, y creo, por ejemplo, una olla de greda, también aumenté valor. Ya la greda principalmente de arcilla que está en el suelo no tiene mucho valor económico, pero si yo ya le doy una forma, después voy al horno y le aplico un proceso de cocción y creo algo en el cual, lo cual yo puedo cocinar, ya lo puedo vender más caro. Estos procesos por lo general eran bastante rústicos, bastante manuales antes de la revolución industrial, ¿ya? Y el trabajo principalmente recaía en un 90% en las personas. Ya las personas eran las que convertían las materias primas en productos. Sin embargo, James Watt, como recordarán ustedes, fue quien creó la máquina de vapor. Y eso dio paso a la primera revolución industrial. Un motor al cual uno le alimentaba vapor y generaba movimiento. La presión del vapor hacía de que esto se moviera y generaba movimiento. Cuando nosotros podemos hacer de que algo se mueva de manera autónoma, estamos generando trabajo mecánico y con eso podemos reemplazar el trabajo de una persona. Ojo con eso. Esa fue una de las cosas que produjo la revolución industrial. El hecho de poder prescindir, es decir, nosotros ya no es tan importante la mano de obra, podíamos prescindir de la mano de obra del trabajo humano, ¿ya? Y eso provocó una repercusión y una traída de pobreza también, ¿ya? Es decir, la gente que tenía los medios de producción y las máquinas de vapor en su tiempo y que podían ocupar su capital de la empresa en comprar estas máquinas de vapor y en reemplazar capital humano, finalmente se enriquecieron y pudieron aumentar su riqueza. Pero eso no se vio reflejado en el bienestar de la sociedad, ¿ya? Y eso produjo mucha pobreza a nivel mundial, ¿ya? La primera revolución industrial, como dice ahí, es basada en la introducción de equipos de producción mecánico impulsados por agua y la energía del vapor. Es decir, había motores, mecanismos que con el vapor a presión se movían y nosotros pudimos crear distintas máquinas como la que sale ahí, como el primer telar mecánico en 1784. Estábamos cerca del 1800, ya para que se orienten un poco cerca de la independencia de Chile. Estábamos todavía en época colonial, pero estábamos por ahí, cerca, ¿ya? Es lo que se conoce como tiempos modernos en la historia universal, no contemporáneos, sino que son tiempos modernos, ¿ya? Después viene otra revolución industrial, ya casi aproximadamente unos 100 años después, que es la invención de la electricidad. Y esa sí que fue una revolución, por el hecho de que teníamos energía que se producía lejos, se podía producir en un río, se podía producir en un cerro, y la transportábamos a través de conductores eléctricos que llegaban a todos lados, ¿ya? Y la electricidad justamente se pudo transportar y podía alimentar motores eléctricos. Y eso también generó un movimiento, y eso también reemplazó la mano de obra o el capital humano de trabajo, ¿ya? Como dice ahí, la segunda revolución industrial está basada en la producción en masa, que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y al uso de energía eléctrica. Entonces, la energía eléctrica lo que permitió fue el movimiento con potencia eléctrica. Y lo que ven acá es la primera cinta transportadora, que las cintas transportadoras son como las cintas de las máquinas de ejercicio cuando uno corre, como de una trotadora. Eso es una cinta transportadora, ¿ya? Y el hecho de que hayan cintas transportadoras en una industria, yo puedo la industria hacer que tenga labores automáticas, es decir, pueden ir pasando por cintas transportadoras frascos que se van llenando con, no sé, yogur, etcétera, y tengo un proceso totalmente automatizado. Entonces, la segunda revolución industrial, ya que fue por ahí, por el 1870, llegó también para revolucionar la forma de producción, ya, y empezó o implementó lo que se llama producción en cadena, ya. O producción en masa, producción masiva de cosas. Y a su vez la segunda revolución industrial, debido a que ya todo se produce en masa, con condiciones de operación muy similares, también se empezó a introducir el concepto de calidad, el concepto calidad más, digamos, más primitivo, en el cual ya teníamos o podíamos obtener productos que tenían casi todas las mismas características. Esa es la diferencia entre el trabajo a mano y el trabajo industrial.
El trabajo industrial a ustedes les permite obtener todo con las mismas características o similares. Trabajo a mano no, es único, es irrepetible. ¿Ya? Bueno, y como un punto aparte, después tuvimos la tercera revolución industrial, ¿no es cierto?, que fue de la informática, la llegada de los computadores en los años 50, 1950 por ahí. Y actualmente tenemos la cuarta revolución industrial, que es la de la Internet de las Cosas, ¿ya? O IoT, IoT, que también se lo van a ver por ahí escrito muchas veces, ¿ya? Que es el hecho, la Internet de las Cosas habla de que yo puedo inalámbricamente hacer de que dos cosas o dos dispositivos interactúen. Entonces puedo desde un teléfono celular o desde un computador controlar algo que está a distancia y esta información se transmite a través de Internet. Ya esa es la cuarta revolución industrial. Ya, pero enfoquémonos en la primera y segunda revolución industrial. ¿Qué es lo que trajo la incorporación de la máquina de vapor y la invención e implementación de la electricidad? ¿Ya? Como consecuencias de la primera y segunda revolución industrial, en primer lugar hubo reducción de costos de producción. Nosotros ya podíamos vender productos de manera más barata y de manera más masiva. Produjo desempleo, como les comentaba, porque las máquinas reemplazaron al hombre. Se produjo también producción una producción continua en masa, el aumento de la riqueza de las naciones con crecimiento muy desigual, ya cuidado con eso. Las naciones se volvieron ricas, pero no le llegó la riqueza a todas las personas, le llegó más que nada al capitalista que podía, tenía el capital de sus industrias y empresas anteriores, que trabajaban de manera muy rústica y muy manual, y ese capital lo usó para comprar máquinas, como la máquina de vapor, y para comprar motores eléctricos para poder implementar procesos cada vez más automatizados. ¿Ya? Y lo otro, muy importante y de mucho cuidado, es que aumentó la contaminación. Un problema que tenemos hasta actualmente, que es consecuencia de la industrialización del año 1780. ¿Ya? Ese problema no lo hemos podido solucionar y cada vez está produciendo mayores repercusiones en el mundo. Todos estos cambios de paradigma en el cual la vida del ser humano se afecta y cambia de manera dramática, que da un giro totalmente, generan un cambio de paradigma, ¿ya? Y generan también nuevo orden mundial, ya que esa, bueno, una palabra que han escuchado por ahí, pero sin embargo, claramente genera un nuevo orden mundial, ¿ya? Y en este nuevo mundo industrializado, en el cual ya no se requería mucho la mano del ser humano, ¿qué es lo que requerían las naciones? Las naciones requerían ir a buscar esa materia prima. La gente que tenía máquinas de vapor en su industria necesito más carbón, necesito más combustible, ¿dónde lo voy a ubicar si mi país no es capaz de entregarme esa demanda? Mi país no puede entregarme la cantidad de toneladas de carbón que yo necesito. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de las empresas que fabricaban con motores eléctricos, por ejemplo, no tenían el cobre para poder crear nuevos motores eléctricos y necesitábamos ir a buscar materias primas para generar productos en masa. Y mi país no tenía esa cantidad de materias primas para yo poder irla a buscar o para poder producir y para poder generar más riqueza. Y para yo como dueño de la industria hacerme cada vez más rico. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia natural de esta necesidad por ir a buscar materias primas? El colonialismo, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, el imperialismo y el colonialismo se da justamente en esta etapa de los años 1880, donde teníamos o partió la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial tuvo 100 años para desarrollarse y para industrializar los países. Y países que se volvieron muy ricos y muy potentes económicamente tenían que ir a otros lados a buscar materias primas porque no les daba la oferta local para poder satisfacer sus procesos. Y eso dejó, en palabras coloquiales, la embarrada en el mundo, ¿ya? Por un lado, teníamos colonias de los países europeos, fueron los más colonialistas, ¿ya? Y fueron los más imperialistas y los que ejercieron un colonialismo-imperialismo muy crudo, ¿ya? Y por lo general vaciaron África, ya esa es una de las consecuencias del imperialismo colonialismo. Si ustedes ven acá el continente africano, todo lo que es verde le pertenece
a Francia, ¿ya? Todo lo que es verde le pertenece a Francia. Entonces estos países llegaban, invadían, ¿ya? Y extraían sus materias primas. A cambio, entregaban su cultura y daban algo de dinero a las personas que le extraían estas materias primas. Pero esto se hizo a punta de fuerza, ¿ya? El continente africano también, si se pueden dar cuenta, tiene colonias inglesas. La India también fue una colonia inglesa por mucho tiempo, ¿ya? Australia también fue una colonia inglesa. De hecho, sus billetes tienen a la reina Isabel todavía impresa, ¿ya? Son una colonia inglesa. Bueno, tenemos acá otras colonias como Alemania, que en realidad fue colonialista, pero no tanto, no tan encarnizado como otros países, y tenemos también colonia italiana, ¿ya? Y bueno, España por mucho tiempo fue colonialista imperialista en América, pero no en el año 1880, ya éramos un país independiente y finalmente expulsamos a los españoles de nuestras tierras, ¿ya? ¿Qué es lo que produjo finalmente el imperialismo? Fue de que las naciones, como necesitaban materia prima, cada vez estaban más enemistadas entre ellas. Y finalmente, fíjense de que este periodo de colonialismo, de imperialismo, coincide con la posterior Primera y la posterior Segunda Guerra Mundial. Entonces, finalmente, una de las consecuencias naturales de la industrialización, de esta necesidad de crecer económicamente, de generar riqueza, ¿ya? Y de tener cada vez una necesidad más grande de materias primas, llevó a la invasión de distintos lugares en el mundo, ¿ya? Y a la creación de colonias, digamos, de cada uno de los países o imperios que existían en ese entonces, con la posterior consecuencia de Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y la subsecuente consecuencia de la Guerra Fría, ya que duró hasta el año 90. Bien, ahora, ¿cuál es...? La idea de cada vez querer generar más riqueza es la creación del valor agregado. Como dice ahí, ¿cómo se calcula el valor agregado en bruto de una economía? Tenemos el valor de lo que produce o el valor de la producción, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos de que para hacer este producto debemos restarle todo lo que costó hacerlo. Como por ejemplo, agua, electricidad, materias primas. Entonces, una vez que el producto nosotros le tenemos su valor de mercado o valor de producción, el valor que está en el supermercado vendiéndose, ese es el valor de mercado. Le restamos todos los valores que costó hacerlo, todo lo que es materia prima, electricidad, agua, nosotros finalmente tenemos lo que se llama valor agregado bruto. Y el valor agregado bruto finalmente es lo que llega a la empresa. ¿Cómo los países obtienen riqueza a través del valor agregado de un producto, de una industria que es privada? A través de la aplicación de impuestos, ¿ya? Porque cada vez que ustedes le agregan valor a algo, existe un impuesto. ¿Y alguien me puede decir cómo se llama ese impuesto acá en Chile? ¿Y de qué porcentaje es? No sé cómo se llama, pero sé que es del 19%. Muy bien, ya ese impuesto se llama IVA, es el impuesto al valor agregado y es un valor del 19%. Vamos a ver el chat, que alguien me habló por ahí. Ya, sí, el IVA antes era el 18, se subió al 19 hace, no sé, unos 10 años habrá sido, para aumentar la recaudación fiscal. El IVA de Chile es bajo. Si ustedes van a otros países que siempre nos comparamos de ejemplo, como por ejemplo Finlandia, tienen IVA del 34, 40 hasta el 50%. Entonces imagínense lo que es que cada vez que ustedes compren un producto tenga un IVA del 50%. ¿Cuál es la diferencia? El Estado administra los fondos recaudados por recaudación tributaria, es decir, el IVA. Y finalmente te da casa, salud, etc. Ya, esa es como la diferencia. Es la manera en la cual administran la recaudación fiscal, que lo hacen a través del valor agregado que tienen los productos. ¿Ya? Entonces, cada vez que se genera valor en algo, se tributa. Y el Estado toma parte de eso y después hace leyes sociales, etc. Ayuda a los más pobres, etc. ¿Ya? Construcción de carretera o lo que sea, lo que tenga el proyecto de gobierno.
Ya, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Como dice acá, el valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. ¿Ya? Producción menos lo que costó hacer el producto, eso es el VAB, ¿ya? O valor agregado bruto. ¿Ya? Entonces, cada uno de los sectores económicos de un país, como la pesca, como el petróleo, la agricultura, transporte, construcción, cada una de ellas debe tributar. ¿Ya? Entonces, más los impuestos que se le aplican, es decir, el valor actual bruto más los impuestos netos que el Estado retira, da lo que se llama el Producto Interno Bruto. Y entonces, al final, es el valor total de lo que se produce, sin descontar el impuesto, sumándole los impuestos. ¿Ya? Y eso es lo que es el Producto Interno Bruto. En el fondo, es lo que produce un país en su totalidad, tanto industria estatal como industria privada o como empresas de servicio, etcétera, ¿ya? Una cosa sí hay que tener en cuenta de que los rubros que generan valor agregado son la industria en su totalidad y los servicios, pero los servicios tecnológicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un servicio que de un notario. Por ejemplo, un notario va, me timbra un papel y yo obtengo un papel y el notario me cobra por eso. El notario no está generando riqueza, eso es un servicio. Si yo contrato un servicio de internet, el internet, ¿qué es lo que puede servir? El internet alimenta mi computador y hace, por ejemplo, que mi negocio sea más productivo porque la velocidad es más rápida, etcétera, puedo hacer negocio y puedo vender a través de internet. Ese servicio sí genera valor, ¿ya? Pero hay servicios que no generan valor. Lo que más genera valor agregado es la industria. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. Un país que es más rico es porque está industrializado. Y ahí radica la importancia de la industria. Eso hay que tenerlo claro. Y aquí tenemos algunos PIB de Producto Interno Bruto de algunas naciones. Fíjense de que, bueno, esto es hasta el año 2019, saqué esta tablita. Ah, no, no, 2015. Después tengo datos del 2019. Fíjense que Estados Unidos sigue siendo el líder en millones de euros en Producto Interno Bruto, tiene crecimiento, eso es importante, ¿ya? Lo sigue Europa, que es zona euro, y lo sigue China, por un valor de Producto Interno Bruto no tan bajo. Sin embargo, fíjense que el crecimiento de China es 3 veces el crecimiento de Estados Unidos, por eso se espera de que China en algún momento lo alcance y es más, lo supere, ¿ya? Si acá nosotros tenemos un análisis de los países más ricos del mundo, y del ingreso del Producto Interno Bruto per cápita, ¿ya? Dividido por la cantidad de habitantes, y que son miembros de esta organización o de este grupo de países que es el G20. Acá tenemos los países del G20 que son los países más ricos. Esto está hasta el 2016, ¿ya? Estados Unidos, fíjense, ese es el Producto Interno Bruto per cápita, ¿ya? Si se distribuyera de manera equitativa la riqueza entre todos los habitantes significa que ustedes, si esto lo dividen por 12 meses, es lo que debería ganar una persona en Estados Unidos, ¿ya? Si es que la riqueza la tomamos y la dividimos de manera equitativa. Tenemos Arabia Saudita, Alemania, Australia, todos países industrializados, Canadá, Reino Unido, Japón, Francia, ¿ya? Y tenemos China. China no está en una posición muy favorable en el G20. Pero si nosotros analizamos las cifras de crecimiento en el 2020, China tiene un crecimiento bastante acelerado y es más, tiene un crecimiento acelerado en un periodo de pandemia. ¿Ya? ¿Alguien se le imagina por qué China creció tanto y sigue creciendo en periodo de pandemia? ¿Qué es lo que más vendió China durante el 2020? Mascarilla. Mascarillas, ya las mascarillas en algún momento en la bolsa de comercio en New York le llamaron el oro blanco, ¿ya? La venta de mascarillas, de insumos médicos, de respiraciones hizo que China creciera aceleradamente en el 2020. No así naciones como Argentina que incluso se tuvieron que endeudar, ¿ya? Y que no van a poder pagar su deuda externa, ¿ya? Hay bancos que tienen mucha plata, bancos que fundaron millonarios, como el Fondo Monetario Internacional, o como el Banco Internacional de Desarrollo,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que prestan a las naciones cuando yo digo necesito un préstamo, prestan plata. Chile también se endeudó en el periodo de pandemia, ¿ya? Y eso lo vamos a tener que pagar todos nosotros. Argentina se endeudó con un préstamo muy millonario debido a la crisis que antecedía el gobierno de Macri. Macri ya se endeudó y ahora el presidente Fernández afirma de que no van a poder pagar su deuda externa, ¿ya? A esos países que nosotros tenemos distintos tipos de naciones y su clasificación según los serios que son, ¿ya? Tenemos países que son subdesarrollados, en palabras simples son pobres. Tenemos países que son en vías de desarrollo, ¿ya? Chile era un país en vía de desarrollo hasta que entró a la OCDE o a la OSDE, porque aumentó su ingreso per cápita, entonces pudo entrar a ese grupo selecto de países, ¿ya? Y hay otros países que son de dudosa reputación porque no cumplen compromisos, y a eso se les llama economías de frontera o economías marco. La Argentina está dentro de ese grupo de países que es difícil prestarle plata porque de repente de un momento a otro o hacen corralito, o de repente lo que hacen es no cumplir compromiso. Dicen, vamos a pagar la deuda de este crédito a tantos años, y de repente viene un presidente y dice, no, no pagamos más. Y hasta ahí llega, ¿ya? Entonces la confianza, es bueno tener una buena reputación por el tema de las contingencias. Si llega a pasar algún tipo de contingencia como la que estamos viviendo ahora, hay de dónde afirmarse, de dónde pedir, y no te van a negar un crédito, ¿ya? Como les estaba diciendo, China creció mucho, 5,9%. Indonesia también. Ya Indonesia también es un país que vende insumos médicos, ¿ya? Brasil es un país muy industrializado, está dentro de los países ricos también. Y Estados Unidos, pero Estados Unidos, fíjense que la tasa de crecimiento es menor que la de China. Por eso les decía yo, Estados Unidos está acá, en esta posición, pero en algún momento China lo va a superar, ¿ya? Y lo que hace de que Estados Unidos esté primero que China, los sueldos, ¿ya? Y la cantidad de habitantes. Estados Unidos tiene mucho menos habitantes que China, ¿ya? Pero China va a alcanzarlo a pasos agigantados, ¿ya? Bueno, China, aparte de ser la industria del mundo y de producirlo todo, tiene canales de venta muy buenos. Y hay una de las empresas muy buenas de venta, es la empresa Alibaba. La empresa Alibaba es una empresa de venta electrónica por internet, ustedes la conocerán. Y lo que hace es vender incluso maquinaria para industria. Alibaba vende de todo, vende incluso casas prefabricadas que se pueden armar, ¿ya? ¿Y por qué esta diapositiva sale como el milagro chino? China de los años 60 o 70 era un país totalmente pobre. Totalmente pobre, en plena Guerra Fría. Llegando los años 80, al igual que Rusia, China dijo, no podemos esperar a que esto siga, y empezaron a flexibilizar su comunismo. ¿Qué significa esto? Ya no somos una economía cerrada, sino que podemos empezar a vender hacia el mundo, empezar a conectarnos con nuestros vecinos, ¿ya? No solamente tener relaciones con la Unión Soviética, no solamente tener relaciones con los países de Europa del Este, que eran también de índole socialista, sino que empezar a abrirnos al mundo, empezar a vender. China hizo una estrategia muy inteligente, muy inteligente. Permitió que otros países usaran su mano de obra, usaran chinos para fabricar sus productos, y permitió además que durante un tiempo capitales extranjeros, ya sean empresas de minería, empresas de producción de leche, empresas de producción de alimentos, empresas de producción de productos químicos, de plástico, etc., fueran a China, pusieran su industria, trabajaran con su gente. Aunque pagaran poco, China permitió todo esto, se abrió la frontera al mundo, ¿ya? Sin embargo, le dijo, pueden usar nuestro capital humano. Nosotros les bajamos los impuestos de producción muy bajos, no les cobramos nada por producir acá, nada por contaminar, ¿ya? Pero le dijo, vamos a llegar a un acuerdo. Ustedes hacen transferencia tecnológica hacia nosotros, ¿ya? Llega un tiempo, ustedes se retiran una vez que cumplió o caducó la concesión, y sus máquinas, sus industrias se quedan acá y nos transfieren la tecnología. ¿A qué se refiere la transferencia tecnológica?
empresas europeas, estadounidenses tienen una tecnología para poder producir en masa. Y yo le digo todos los secretos al Estado chino. Le digo, miren, las condiciones de operación son estas, este proceso opera bien en esta temperatura, en esta presión. Si tienen este problema, hagan esto. Los repuestos lo fabrican de esta manera. Aquí están los planos de las máquinas, aquí están los planos de la industria. Y el hecho de que a China le transfirieran le hicieran transferencia tecnológica de la forma en la cual producir, finalmente hizo de que la China de los años 2000 creciera aceleradamente, porque esos contratos ya caducaron y se quedaron con la industria, con las maquinarias y con el secreto tecnológico de las empresas. Por lo tanto, ellos hicieron una típica estrategia oriental de tener paciencia, esperar, 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 que va a llegar el plazo y nosotros vamos a crecer. ¿Sí? Sin embargo, el problema más grande que lo habíamos comentado es la contaminación. ¿Ya? La contaminación, ahí tienen imágenes de Beijing, no son viejas, son del año 2010. Y apenas se podía respirar, ellos ya usaban mascarilla, porque en realidad todo eso que ven es aumento de cáncer. ¿Ya? La producción industrial en China finalmente no ha sido de manera sustentable ni de manera limpia. Su profesora sabe más de sustentabilidad, así que cuando quieran pregúntenle, le tiré el trabajo. Sabe más que yo de sustentabilidad. Y lo que la reducción de costes de producción, por reducción de costes de capital humano, más leyes ambientales inexistentes o muy flexibles, hacen de que China venda barato, ¿ya? Nosotros tuvimos un presidente, bueno, ustedes no se van a acordar, son muy muy jóvenes, que se llama Eduardo Frei. Ya el presidente Frei vino después del presidente Elwin cuando Chile volvió a la democracia. Y el presidente Frei se encargó de algo. Todos decían, lo criticaban harto en ese tiempo, decían, no, un presidente inexistente, decían, no, pasa puro viajando. Esa era como la crítica que se le hacía a Frei, que no pasaba en el país. Y Frei lo que hizo fue hacer tratados de libre comercio con varios países, con China hizo un tratado de libre comercio que finalmente Ricardo Lagos lo ratificó, lo fortaleció. Y los tratados de libre comercio tienen la gracia de que bajan un impuesto llamado aduana o impuesto aduanero. Eso significa que los productos de China pueden entrar fácilmente a Chile sin pagar mucho impuesto. ¿Cómo pueden hacer esa diferencia? Fíjense que si compran un producto por AliExpress, tiene free shipping o pueden enviarlo gratis. Eso es gracias al presidente Frei. Y lo otro es que, fíjense que si compran algo por Amazon, les va a costar 3 o 4 veces más caro porque viene de Estados Unidos. Estados Unidos tiene barreras arancelarias para proteger su economía. ¿Ya? Entonces cuesta que salga y cuesta que entre porque es caro, hay que pagar impuestos. ¿Ya? Entonces, justamente, eso es bueno para el que importa y es bueno para el que exporta, porque hay tratado de libre comercio, pero afecta algo, afecta a la industria local. Y a Chile le pasó, a Chile le pasó de que, por ejemplo, el calzado chileno, que es muy buena calidad, no puede competir con el precio del calzado chino, ¿ya? Y actualmente tuvimos la quiebra de las últimas empresas de calzado chileno que iban quedando, que era Guante y era Hachpavi, parece que ya no produce calzado nacional, ya han ido quebrando. La otra industria que quebró completamente en Chile fue la industria textil. Chile hacía telas de muy buena calidad. Y debido a los tratados de libre comercio, ya que no podemos competir con la industria de producción masiva que tiene China, su reducción de precios debido a los costes de pagarle poco a las personas, de pagar poco en capital humano y de casi no aplicar leyes ambientales, no podemos competir contra eso. ¿Por qué? Porque una industria de zapatos en Chile, ¿de qué se tiene que preocupar? Hacer un buen tratado de los efluentes que están tratando el cuero porque hay solvente y grasa, etc. Y tratar eso y que cumplan la normativa ambiental. Pagarle bien a los trabajadores porque si no se me van a ir a huelga, ¿no es cierto? Cumplir con la hora extra, pagar más caro la hora extra.
servicios de distribución caros en Chile, y finalmente cuando llega el producto al estante de la tienda Guante o de la tienda Hachipapi, se van a dar cuenta que un zapato chileno de cuero va a costar 80. Pero si yo voy a la tienda Bata y encuentro uno similar chino, está 30 o está 40, está a la mitad de precio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con eso? De que si bien las importaciones, exportaciones, tratados de libre comercio que fomentan la exportación e importación son buenos, ¿ya? Y sirven para la economía, sirven para que la gente ponga emprendimiento e importe y venda sus productos por internet, por donde sea, afectan a la economía local, a la industria local, ¿ya? Y finalmente se empieza el país a convertir en un país solamente de venta de servicios de importación y exportación en el fondo. Ya, el hecho de que China reduzca tanto su costo de venta de productos debido a que paga poco y a que no respeta mucho la normativa medioambiental, hizo de que Estados Unidos se preocupara un poco, ¿ya? Empiezan a temblar un poco estos países porque que el PIB de una nación sea menor y de que un país te robe mercado, porque ya nadie le prefiere comprar a Estados Unidos, preferimos comprar a China, maquinaria, repuestos, etc. ¿Qué es lo que produce? Produce de que se recurran a otras alternativas para poder aplacar estos efectos de que un país sea industrialmente más competitivo. Y ahí nació justamente la guerra comercial. La guerra comercial con China se acrecentó en el periodo de 6 años de Donald Trump, ¿ya? Ahí se acrecentó la guerra comercial con China y significó muchas cosas y significó que incluso países latinoamericanos como Chile recibieran amenazas, verdaderas amenazas de parte de Estados Unidos para terminar con sus tratados de libre comercio y terminar con sus tratados con estos socios estratégicos como China. China es el socio estratégico por excelencia de Chile. Y Chile es el socio estratégico por excelencia de China, ¿ya? No es raro que China le haya vendido tantas vacunas a Chile porque son amigos comerciales, ¿ya? De los más potentes que hay en el mundo. Y una de las cosas que fijó Estados Unidos para proteger su economía local, para que no le siguieran quebrando industrias nacionales, fue aumento de aranceles de entrada a productos chinos. Es decir, cuando ustedes compran algo en el extranjero y ese precio supera los 30 mil pesos en Chile, deben pagar un 7% de aduana, 7% sobre el valor de lo que cuesta su producto, ¿ya? Y más sumado a tiempo en el que está en aduana, desaduanizar, hacer todo el trámite, es casi un 50% el costo del producto, ¿ya? Es muy caro. Y Estados Unidos, ¿qué es lo que dijo? Ok, la gente está importando productos chinos, les vamos a poner un arancel más alto. Ya ahí pasaron aproximadamente del día al 20. Y eso significó de que la gente dejara o se desincentivara de comprar cosas chinas, ¿ya? Punto uno de la guerra comercial. ¿Hizo efecto? Sí, causó efecto y causó daño a China, ¿ya? Y se movieron también las bolsas en todo el mundo. Otro tipo otro punto importante de la guerra comercial. Sanciones a países con tratado de libre comercio como Chile. Bueno, todavía estamos con Piñera. Sí, Piñera recibió amenazas de Estados Unidos, aunque no lo crean. Si ustedes buscan las noticias, un personaje del gobierno de Trump, que es Mike Pompeo, hizo amenazas fuertes a Chile. Le dijo de que Chile debía dejar a su socio estratégico de China o iba a recibir sanciones. Recibir sanciones estadounidenses es fuerte, porque significa bloqueo comercial. Bloqueo comercial es como lo que le han hecho a Venezuela, no puede entrar ni salir ningún producto de ahí, o lo que le han hecho a Cuba por más de 60 años, ¿ya? Entonces amenazar a una nación independiente, que se supone que somos independientes, y amenazarla por tener negocios con China, es lo que se llama totalmente transgredir la soberanía chilena, ¿ya? Y en otros tiempos más violentos hubiera sido un aviso de guerra, ¿ya? O sea, una nación no puede decirte, una nación extranjera, decirte qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Y ahí imponer sanciones económicas es como lo que hacen cuando hay uso de armas químicas en otros países, ¿ya? O cuando hay una invasión de otro país en Medio Oriente y le ponen sanciones económicas. O sea, Chile no tenía ninguna razón por la cual sufrir sanciones económicas de parte de Estados Unidos. Esa fue una pataleta que le dio a Estados Unidos, ¿ya?
Sanciones también a empresas tecnológicas como Huawei, ¿ya? Ahí lo que pasó con Huawei fue bien interesante, un caso de análisis, porque fue una empresa que fue muy, muy afectada, ¿ya? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Déjenme ver. Correcto, sí, está comprobado que también hubo intervención para el año 73 en el golpe. Ya pareciera que es su estrategia. Claro, las tecnológicas como Huawei iban a un paso muy acelerado para sacar un nuevo modelo de teléfono que iba a ser un modelo compatible con 5G. Y de hecho, los países alrededor del mundo empezaron a hacer licitaciones. Chile también hizo una licitación. Licitación significa cuando yo digo, quiero implementar 5G y voy a dar tales facilidades para que los países inviertan en mi país y puedan implementar la tecnología. ¿Ya? Huawei era una de las tecnológicas potentes, potentísimas, de que tenía llevaba, digamos, la delantera con la tecnología 5G, lo tenían totalmente listo. Y de un momento a otro, las empresas tecnológicas como Google dijeron, ya, ok, Huawei entonces va a sacar su teléfono con 5G, no queremos que China se haga más rico de lo que es, y vamos a quitarle todos los servicios de Google Play, ya que Google Play es el software que tiene todos los servicios. Gmail, Google, todas las Google Apps, como el Store, donde están las aplicaciones, y todo ese soporte ya Huawei de un modelo que el P40 ya no lo tiene, si se fijan, ya no lo tiene. Tuvieron que los chinos en tiempo récord crear nuevas apps muy similares para poder sacar a la venta su teléfono, pero fue un golpe que le dieron muy fuerte a China, porque Huawei es una de las empresas que deja más riqueza en China, ¿ya? No solamente vende teléfonos, vende tecnología. Y ellos querían ganarse licitaciones alrededor del mundo para el 5G, ¿ya? ¿Por qué Estados Unidos le puso sanciones específicamente a Huawei? ¿Ya? Porque Estados Unidos culpó y puso en lista negra a Huawei como empresa sospechosa de robar datos en otros países, en otras naciones. Y eso se debe a las condiciones de acuerdo del consumidor. Eso es lo que uno nunca lee, le pone el teléfono aceptar, 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 ahí vienen las condiciones. Entonces, ¿qué pasa de que el hecho de compartir datos con la empresa hace de que ellos puedan tomar esos datos y usarlos a su antojo? Y ante eso Estados Unidos lo acusó de ser empresa terrorista, de que tenían otros fines, de querer robar información, y finalmente quitó la participación de Huawei del mercado nacional y ya no pueden operar en Estados Unidos, ¿ya? Y por mandato presidencial obligaron a Google y a las empresas tecnológicas a no vender su software y a prohibirle el uso de software a Huawei. ¿Ya? Y eso finalmente provocó repercusiones en los mercados a nivel internacional, para que vean. O sea, cosas tan pequeñas como la venta de un smartphone finalmente repercuten en los mercados internacionales y repercuten en los países individualmente. ¿Ya? Siempre que hay caída en la bolsa, cae la bolsa a nivel mundial y cae la bolsa de Santiago, al final eso nos repercute a todos. Suben los precios, hay inflación, se van capitales extranjeros, etc. Hay un movimiento tremendo de cosas macroeconómicas, ¿ya? Que finalmente afectan al bolsillo de cada uno. Sin embargo, China no se quedó tranquilo y dijo, ¿qué? Dijo, Huawei no nos quiere, o sea, Google no nos quiere vender el software, nosotros no les vendemos semiconductores. Semiconductores son el silicio, el galio, el praseodimio y otros tipos de metales que ven en la tabla periódica que están en los grupos de tierras raras, que se van a dar cuenta de que todo lo electrónico, los chips, los microchips de todas las cosas, computadores, teléfonos, etcétera, están hechos de semiconductores, ¿ya? Estados Unidos, o sea, y China prohibió la venta de semiconductores a Estados Unidos, y Estados Unidos tuvo problemas en producir muchos de sus productos tecnológicos, ¿ya? Entonces, ese fue el inicio de la guerra comercial, y una de las últimas cosas que hizo Trump también fue prohibir la participación en el mercado y el hecho de que los usuarios pudieran descargar la aplicación TikTok. No sé si sabían eso, salió en las noticias. ¿Por qué? Porque día antes que Trump prohibiera la participación de TikTok en el mercado nacional,
China creó un decreto. Y ese decreto decía de que obligaba a las empresas tecnológicas a entregar datos confidenciales si el Estado chino lo requería. ¿Ya? Entonces, al principio, esta noticia de TikTok sonó como, oye, pero cómo Trump se está preocupando de una aplicación que para grabar video o para hacer challenge, no sé, cosas cortas, ¿no es cierto? Que uno diría inofensiva, inofensiva esta aplicación, ¿ya? Pero sin embargo, cuando ustedes aceptan el acuerdo de final del consumidor, están finalmente concediendo que les tomen los datos, los procesen y los usen de alguna manera, ¿ya? La pregunta siempre es, ¿por qué me están dando una aplicación tan entretenida y tan buena y de tan buena calidad gratis? O sea, ¿por qué me la están regalando? ¿Por qué me están regalando Instagram? ¿Ya? O sea, la mayoría de las aplicaciones es cara y los servidores que las mantienen son caras, entonces, ¿por qué me lo están regalando? Y justamente es el tráfico de datos. Ya se supo tiempo atrás que Facebook vendió datos, ¿ya? Mark Zuckerberg vendió datos de personas, yo creo que lo sigue haciendo. Con eso se volvió millonario. Al final todo esto tiene una intención económica. Los datos que yo tomo de TikTok, que tomo de Instagram, tomo las preferencias de los usuarios, de los consumidores, son estudios de mercado. Yo con eso tengo una gran base de datos mundial y digo, a jóvenes de 16 a 20 les gusta esto, ofrezcámosle este producto y el producto se vende y genera millones de pesos. La gente tiene esta necesidad, vendámosle esto. Entonces al final son estudios de mercado, ¿ya? Para eso justamente se toman esos datos y se procesan. Y uno lo entrega voluntariamente, solamente que nadie lee ese acuerdo de licencia, ¿ya? Y bueno, eso sería como para que vean de manera muy macro de qué manera está relacionada la industria química, la industrialización en general, ¿ya? Y cómo genera riqueza al final en las naciones, cómo genera valor agregado, cómo esa riqueza queda en los países. Y cómo finalmente los países han ido creciendo en comparación a otros, y cuál es la tasa de crecimiento. ¿Ya? Y finalmente eso va a tener consecuencias políticas, geopolíticas, y va a tener consecuencias en los mercados. Entonces, siempre es bueno que ustedes, como ingenieros e ingenieras, estén al tanto, lean estas noticias, ya debido a que finalmente eso tiene repercusión en la vida diaria de todos nosotros. ¿Ya? Si tienen alguna consulta, me lo pueden escribir al chat. O podemos conversar del tema. Y aquí tenemos consulta. ¿Alguna duda? ¿Sí? No, soy yo, Isaac. Ah, ya. Están, mira, me quedó todo claro, dice Sofía. Ojalá alguien se anime o por último a comentar. A mí me pareció que la clase estuvo redondita, clarita. O sea, el objetivo de la clase estuvo bien entrete, dice Yester. El objetivo de esta clase era justamente entender el impacto que tiene la ingeniería química en la economía de los países. Luis Díaz pregunta, ¿actualmente con las medidas del gobierno podemos pedir cosas de afuera? Ah, chuta, eso ya estamos con pandemia, no lo sé. Sí, el sector económico de importaciones no ha parado, ya solamente el tránsito de personas es el que está detenido, pero las importaciones todavía corren. Estuvo muy bacán la clase, dice Ashley. Si pensamos, Daniel, si pensamos desde el tiempo de las cavernas que producían conflictos por las materias primas como el fuego. Sí, o sea, siempre han habido conflictos, exactamente. A la final es el hecho de que siempre que hay riqueza de por medio, van a haber conflictos. Siempre va a entrar el espíritu de competencia de las naciones. Muy buena clase, profe. Explica excelente, dice Araceli. Muchas gracias.
Bien, yo creo que si no hay más consultas, si no quieren hacer comentarios, bueno, Rodrigo dice, ¿los países ricos siempre son países más industrializados? Sí, siempre son países más industrializados, a menos que sean países que son paraísos fiscales, ya que ese es su negocio. Hay países que, la profe se ríe porque sabe de lo que hablo, pero hay países que justamente su negocio es el tener bancos que no les importa la procedencia de dónde venga el dinero, y esos países también son ricos, ¿ya? Pero el resto de los países, siempre los industrializados son los países que tienen más PIB y que son los que tienen más riqueza. La clase del jueves, pregunta Yester, ¿es con el profe Isaac o con la exalumna? Es con ninguno de los dos, es con la profe Cata, que es otra profe de la carrera que también quiero que conozcan. Bien, escucha Isaac, infinitas gracias por darte el tiempo de darnos esta clase. Yo también aprendí mucho. Así que nada, gracias y quedas cordialmente invitado para la clase de energía al final del semestre. Muchas gracias. Bueno, ahí voy a estar entonces. Ya, que les vaya bonito. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Gracias, profe.